Desde ayer asumió funciones como jefe de imagen institucional y relaciones públicas del gobierno regional de Ancash, Martín Gómez Arquiño, a quien ya se le vio acompañando al presidente encargado Enrique Vargas Barnechea en los actos oficiales. Anunció que asume el reto con el firme compromiso de mejorar la imagen venida menos del ente descentralizado y sus autoridades, comprometiéndose en poner sus buenos oficios para un mejor contacto de las autoridades con los hombres de prensa. Anteriormente hemos elaborado en el gobierno regional y vamos a volcar toda esa experiencia para sacar adelante a nuestra región. Nuestra región Ancash está muy dependida a nivel nacional por los distintos medios. Queremos contribuir a esta, a la mejora de su imagen, para que de alguna forma también pues a nivel externo puedan percibir que acá en la región Ancash hay gente idónea, gente que quiera colaborar con el gobierno regional. Ahora, pero ¿cuál va a ser la política? ¿Qué le va a recomendar? Porque muy poco tiene contacto con la prensa y es muy esporádico, incluso casi a corriendo declara para los hombres de prensa. Bueno, sí, es una realidad que no podemos tapar con un dedo, pero estamos en una etapa y él también entiende que está en una etapa de instalación, poco empapándose de todas las facultades de un gobierno regional y también pues conociendo in situ la organización regional. Y de acá a unos días va a estar ya con ese conocimiento dando conocer a la comunidad nacional a través de los medios de comunicación. A ustedes, los colegas periodistas, queremos también pues su comprensión para que entiendan que está en una etapa de evaluación de todas las áreas y también ubicando a jefes, gerentes, para que asuman responsabilidades. De acá, dentro de algunos días, estará dando a conocer en detalle de toda esta situación. Respecto a su representación en la Asociación Nacional de Periodistas, dijo que no existe incompatibilidad al asumir el cargo, anunciando que dejará encargado la presidencia del gremio periodístico mientras se desempeñe en la encargatura. Soy representante de la Asociación Nacional de Periodistas a nivel departamental. No hay ninguna contradicción, tampoco no hay nada que me impida, porque es un gremio de carácter privado y no hay ninguna incompatibilidad. No hay incompatibilidad. Ninguna incompatibilidad. ¿Pero continuará en el cargo o lo está dejando en encargatura? En el cargo vamos a continuar, pero nosotros trabajamos en equipo. En la Asociación Nacional hay un comité directivo que trabajamos en equipo. Delegaremos momentáneamente a otro que asuma la representación pública, pero estaremos siempre nosotros trabajando por la Asociación Nacional de Periodistas.